soy el secretario general, quien represento a toda la organización aquí con compañeros del sector de Río Bonito, y queremos que se lo cumpla los 7 años que hemos venido trabajando, donde no hemos tenido ningún beneficio de ley, como 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, afiliación al seguro, horas suplementarias, utilidades, muchos beneficios que nosotros estamos ya en mediación en el Tribunal de Conciliación acá en la ciudad de Machala, para que se lleve a cabo y se cumplan los beneficios de ley que nosotros estamos reclamando. Nosotros queremos que todo el país conozca sobre este caso, principalmente el presidente de la República, que los funcionarios de aquí de la Inspectoría del Oro no le dan cumplimiento a lo que estamos pidiendo, a nuestros beneficios de ley, que por ley nos corresponde. Y también le quiero también hacer conocer a todos los compañeros que aquí vamos a estar hasta el fin, hasta que haya un arreglo entre las dos partes. Porque nosotros en esta medida que tomamos, queremos que el Ministerio de Trabajo dé cumplimiento con lo que dispone la ley. Sí. Bueno, entonces pues estamos escuchando aquí versiones de la gente que realmente hoy día está completamente pues sin trabajo. Y pues ellos aducen de que su empleador pues no ha dado su beneficio. Se ha venido una cadena de irregularidades, como nos mostró usted. Correcto. Sí. Y también que el inspector Pablo Loaiza, él no esté paralizado con la parte empleadora, sino que beneficie al trabajador obrero, que nosotros venimos luchando tanto tiempo, 2 años. Bueno, señor periodista, yo le agradezco mucho por tomarlo la atención y hacerle conocer al país, y por qué no decir al presidente de la República, que ya estamos cansados de ser explotados, cansados de que lo expriman, porque nosotros aquí no tenemos un seguro, no tenemos vacaciones, no tenemos unas utilidades ninguna, y queremos que este mensaje se le haga llegar a la presidencia, que así mismo como él anda rodeando por todos lados cualquier anomalía que pase, también quisiéramos que también tenga esa amabilidad de visitarnos a nosotros y vea la consecuencia que estamos pasando aquí, señor periodista. Esas son mis palabras para el presidente. Díganos usted, ¿cómo se siente perjudicada con toda esta situación? Estamos perjudicados aquí, porque ya no hay la alimentación para nuestros hogares, y por eso queremos que haya un arreglo y que no se estén vendiendo las autoridades, que nos hagan caso. Más que sea, dice, por los hijos, tantas criaturas que aquí tienen los trabajadores. Por eso deben de hacernos caso, eso es lo que le pedimos de favor. Y igual se va a mantener la lucha hasta las últimas consecuencias. Hasta que no se arregle, ¿para qué tenemos que seguir la huelga? Bueno, entonces, hemos escuchado ama de casa, padre, familia, representante de aquí, al presidente del sindicato de obreros de esta lucha que se viene manteniendo aquí en la finca de Río Bonito. Entonces, pues, vamos a ver de qué manera se soluciona de la mejor manera. Por aquí también está, usted quería manifestar su opinión al respecto. Nosotros pedimos que se nos arregle todo lo que estamos pidiendo, lo que el gobierno ha mandado, ha dado la orden de que se cumpla con los dueños empleadores, en primer lugar. Aquí no se ha dado lo que son los beneficios del pobre trabajador, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, no han dado vacaciones, no han dado ninguna remuneración de nada, no, ningún beneficio de nada nos han dado aquí al pobre trabajador. ¿Cuántos años tiene usted laborando en esta hacienda? Yo tengo aquí, con todos los años que tengo 32 años laborando en esta hacienda. ¿Con este empleador? Con este empleador son 8 años que llevo laborando. ¿Nunca ha recibido un beneficio? Nunca he recibido ningún beneficio de nada. ¿Y ni nadie, para mí, ni para mi familia, ni para mis demás compañeros? ¡Viva la huelga! Bueno, entonces pues hemos escuchado a usted. ¿Algo más que quería contar en la parte final ya? ¡Otra vez que viva la huelga! ¡Viva!